como haitiano, la República Dominicana me da la posibilidad para hacer mi negocio, para empezar con mi propio negocio. Entonces, eso es un buen favor. Aquí hay un negocio muy particular que es de nuestros vecinos haitianos, que tienen un negocio muy bonito. El otro día vinimos aquí y probamos una cerveza haitiana buenísima. Saludos. Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Dame tu nombre y explícale qué hay en tu negocio hoy. Finji, me llamo Finji. Tengo mi negocio ahí, Haitian Food. Es un negocio que vende comida haitiana, cerveza haitiana y bebidas haitianas. Dime un plato haitiano que se vende mucho aquí, que la gente viene y lo busca mucho. Eso es grillo, el legging y el tazo. ¿Y de qué se trata? Dime, ¿cómo? Grillo es como cerdo frito, pero de manera haitiana. ¿Y cuál es la diferencia de manera haitiana, dominicana, alemana? El sazón. Ah, el sazón. Sí. ¿Y cómo, qué tú le echas a eso? ¿Cómo es? Ah, eso es un proceso. Es un truco. Un truco. No lo puedes decir. Pero si una gente quiere disfrutar de un plato de grillo, ¿cuánto dinero tiene que pagar aquí? Como 700. Como 700 pesos. Uh-huh. En dólares viene siendo como 13 dólares o 14. $12. Ah, pero no es mucho porque... Seguro que es un buen plato, ¿no? Ajá, un buen plato. Y ustedes, como ciudadanos haitianos, muy orgullosos de su nacionalidad, ¿cómo ustedes se sienten trabajando aquí en República Dominicana? Eso es una buena oportunidad. Como haitiano, la República Dominicana me da la posibilidad para hacer mi negocio, para empezar con mi propio negocio. Entonces, eso es un buen favor. ¿Y dónde tú aprendiste español? Aquí. Aquí, o sea, cuando tú llegaste no sabía hablar nada de... No. ¿Y cuántos años tienes aquí? Como 3 años. Muy bien, ¿y tú comprendes todo? Sí. ¿Y cómo tú estás, Pel? Finji. Finji. Ah, y tú hablas... Chimba, okay, Pel, feliz. Ah, ok. Ok, un placer, un gusto. Okay, bye. Seguimos mostrando aquí a la gente los pasillos secretos de Playa Sosúa. Aquí hay de todo, no solamente hay comidas y bebidas, sino que también tenemos artistas que hacen unas obras maravillosas aquí para la gente que quiere llevarse para su país una bonita obra. Esas pinturas que están aquí, todas estas pinturas, ¿usted qué las pinta? No sé. ¿Usted no? ¿Quién es que hace las pinturas? ¡Ah, Michelle! Bueno, aquí hay obras maravillosas para turistas o dominicanos turistas que quieren llevarse un buen recuerdo para su casa, engalanar sus paredes. Aquí pueden encontrar unos bonitos cuadros. ¿Cuánto cuesta un cuadro de eso? Por ejemplo, ese que tiene Bob Marley aquí, ese está aquí de primero. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto? Ah, 4,000 pesos. Ah, bueno, ya barato me lo estaba hallando. 4,000 pesos cuesta uno como ese, mírenlo ahí. Y allá tenemos uno de Che Guevara y una mujer muy bonita. Sí, gracias. ¡108! ¿Qué tú tienes para la gente? Dile. Yo aquí tengo para ustedes su piña colada en la piña, también tengo su pescadito a buen precio, familia. ¿Cuánto cuesta comer aquí para una familia, para una persona? Para una persona tengo varios precios. Tengo también pescado de 550,
como el chillo a 700 la libra, viene con tostones, papas fritas, arroz, habichuela. Tenemos una variedad de aquí. Bueno, aquí veo, sí, está enseñando un poco el menú aquí. Claro. Donde la gente puede pasar también y comprar lo que quiera. Una variedad de comida mexicana también por acá. Como bueno, para los mexicanos también hay de todo, claro, aquí. La chimichanga, la quesadilla de pollo, los ceviches también lo tenemos aquí. Pues muy bien, yo chequealo ahorita en YouTube eso. Ok, hermano, se me cuida mucho. Ok, gracias. Tenemos aquí de restaurante Blue Martini Bar en la playa de Sosúa. ¿Qué ustedes ofrecen aquí para la gente? Bueno, whatever la gente come, they have all kinds of service for la gente. Any service you need, any drink you need, whatever you need, you come here, you have a best service. They take care of the clients, they take care of everybody good. Whatever you need when you come here, you get the best service. Just like whatever you've been in Blue Martini before, when you come here, that's the same service you have with the Blue Martini Sosúa. What kind of service? Food, drink, pina colada. Any special dish? They have a special. Every weekend they have best special for drink, for food. How much money I need for eat here? Well, they can come, they can eat there by you. 500 pesos, like $5, $5 US, $5 US, $3 US. They come here, they eat best food for $5, $3.50. Okay. Do you have any menu? They have a menu. The menu, I have to check it. I'm going to make sure look at the menu. Okay, gracias. Su nombre? Alex. Hello. Señor Alex. Where you come from? I come in from Miami. I always come here every weekend, but I like it. I come do business there because I like it. I'm a stay. You come and fly again? I stay for 6 months, then go back, come back another 6 months. Okay. Do you have people working here? Yeah, I have like 10 people working. Okay, gracias, Alex. Okay, gracias.